Y nos damos una vueltita por la provincia de Santa Fe con una información, a ver, que sorprende y a la vez alarma. ¿Qué tal, Vero? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? A ver, ¿de qué se trata? ¿Hay una foto? ¿Hay una publicación? Sí, y el compromiso, ¿no?, que deberían tener las autoridades de las instituciones educativas, porque en este caso ocurrió en las redes sociales. Tantas cosas pasan en las redes sociales. En este caso, más que lamentable y repudiable, es condenable lo que publicó la directora de la Escuela 124 de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe. ¿Relacionado con el comienzo de las clases? No. Nada que ver, muy lejos del comienzo de las clases. En realidad publicó un fotomontaje, un collage, donde se ve un Falcón Verde. Bueno, cuando hablamos de Falcón Verde, la referencia directa es la última dictadura militar, las desapariciones, los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos. Bueno, publicó una imagen en donde se ve, ahí vemos, la tenemos en pantalla, es un Falcón Verde. Está, y se ve... ¿Es Videla? Exactamente. El que está a la izquierda de la imagen. Quien está parado fuera del vehículo es Jorge Rafael Videla, el dictador genocida. Y en el baúl del Falcón Verde, este fotomontaje ubica a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y vicepresidenta de la Nación, y al presidente Alberto Fernández. La pregunta es, ¿a título de qué? Digamos, ¿cuál es el motivo por el cual esta directora de escuela, esta, bueno, trabajadora de la educación, en definitiva también, no hay argumento, este mensaje? No hay argumento por qué lo postea, tampoco ella, digamos, no hay se ningún defendió. Escrito. Hay un texto que dice el sueño de todos los argentinos. Ella lo que hace es replicar un posteo de otro usuario de esa red social, obviamente sin ninguna otra referencia más que esto. La imagen es demasiado fuerte, el mensaje es muy lamentable. Y bueno, obviamente, Silvia, por este motivo ya se inició un sumario administrativo por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. Adriana Cantero es la ministra de Educación, que obviamente ya ha tomado cartas en el asunto, pero lo cierto es que además se ha iniciado una causa y una denuncia por apología del terrorismo de Estado, con lo que esta directora de la Escuela 124, María Teresa Vecchia, no solamente tendrá que afrontar este sumario administrativo precisamente por ser responsable de una institución educativa. Este montaje, esta imagen, ya es grave de por sí. Es mucho más grave si la publica alguien que tiene bajo su responsabilidad una institución educativa. Y en este sentido, bueno, obviamente los organismos de derechos humanos salieron a repudiar esta imagen que inmediatamente ella borró de su cuenta de Facebook, pero bueno, ya era tarde. Sabemos cómo es. Alguien hizo una captura, esta imagen se viralizó y también se viralizaron los mensajes repudiando precisamente este fondomontaje.